agonía, dijera, ¿no? Grandes expectativas, nerviosismo, estábamos los dos candidatos que estábamos pujando por la alcaldía, prácticamente estábamos juntos, habíamos estado antes de entrar a la apertura de las urnas, y después cuando salimos también, era tan poquito el cabeza a cabeza, tan el que salía uno y salía el otro, y salía uno y salía el otro, y se iba achicando por un momento la distancia y por un momento agrandaba. O sea, fue realmente mucho nerviosismo, mucha ansiedad, ¿no? Pero se vivió muy lindo, mucha alegría, mucha camaradería, incluso entre ambos. Bien, bien, bien. Y, como tú decís, todo el departamento estaba con los ojos en Ciudad de Plata, ¿no? Todo el departamento. Porque incluso Matías me decía, estoy enojado contigo, en broma, porque me has quitado protagonismo. Yo mismo estaba, habíamos ganado y estábamos prendidos de la computadora mirando qué estaba pasando con Ciudad de Plata. Exacto. Bueno, y la particularidad de la campaña, los otros candidatos, bueno, una figura como Denis Hornos, que también participó en esta interna del Partido Nacional, que, ¿no? ¿Cuánto le atribuye a ver que haya salido esa figura el hecho de que haya sumado para el Partido Nacional? Mucho. Muchísimo, obviamente, porque los votos, más allá que estemos en sectores distintos, somos todos Partido Nacional, entonces los votos de ellos suman al partido y eso también hizo que nosotros llegáramos a la alcaldía, ¿verdad? Creció el Partido Nacional en su votación y bueno, por eso es que dije en principio, agradezco a todas las listas del Partido Nacional porque todas pusieron su granito de arena para que esto fuera posible. Ahí está. Bueno, ahora la integración del Consejo Municipal, bueno, junto a Richard Mariani, Martín Maldonado del Frente Amplio, Denis Hornos, bueno, Silvera y usted, ¿ha tenido contactos con ellos? ¿Cómo es el diálogo, ¿no? con los integrantes del Consejo Municipal? A nivel institucional no hemos tenido contacto, pero a nivel personal sí, somos vecinos, nos conocemos todos, siempre tenemos un buen diálogo, o sea, a nivel vecino sí, a nivel institucional como consejo todavía no hemos tenido contacto ninguno. Ahí está. Bueno, ni bien ingrese al municipio, ¿qué es la primera medida que va a tomar? ¿Qué es lo primero que hay que cambiar en el municipio de Ciudad del Plata? Bueno, la forma de trabajo. Esa es una de las primeras cosas, pero obviamente eso después, cuando nos sentemos todos, porque sí hay un alcalde, pero también hay cuatro concejales más, o sea, somos cinco concejales para tomar las decisiones y ver de qué forma empezamos a trabajar. Yo no te puedo decir ahora, voy a hacer esto, esto y esto, porque sería una falta de respeto al resto del consejo. Nosotros presentamos un proyecto a la ciudadanía, el proyecto de gobierno que nosotros presentamos, la ciudadanía le pareció bien, lo votó, ganamos, pero también tenemos que trabajar un trabajo en conjunto. ¿Tá? Más allá, obviamente, vamos a seguir nuestra línea, que fue lo que la gente votó, pero vamos a trabajar con el respeto mutuo que tenemos que hacerlo dentro de un municipio, dentro de un consejo, donde todos tenemos el derecho a decidir. Y después de ahí te voy a decir cómo vamos a trabajar. Ahí está. Bueno, porque previamente, le consulto también, porque previamente se cuestionó mucho de parte de integrantes del consejo, bueno, cómo funcionaba el municipio de Ciudad del Plata y demás, bueno, por ahí un poco iba la pregunta, la idea que todos tengan participación. Es que todos debemos tener participación porque es un consejo que es político, donde fue la ciudadanía la que nos puso en el lugar en que nos puso. Entonces creo que todos tenemos el derecho a opinar, más allá de que si yo sea el alcalde, pero yo tengo una forma de trabajo que trabajo en equipo. Siempre lo hice así, es mi manera de trabajar, espero que así lo acepten y espero que así trabajemos. Yo en ese sentido tengo experiencia, he estado en varias instituciones, incluso fui presidenta de la Junta Local de Ciudad del Plata en su momento, y trabajamos así y trabajamos muy bien. Bueno, espero que el municipio actual también concuerde con esa línea de trabajo, ¿no? Ahí está, bueno. ¿Tuvo contacto con la intendente electa para proyectar, digamos, hacia el futuro ese relacionamiento Ciudad del Plata con el gobierno departamental de San José? Tocante a trabajo institucionalmente no hemos tenido contacto. Sí tuvimos contacto a nivel personal, obviamente, cuando terminamos el otro día las elecciones, vino el ex intendente, vino la intendenta electa, estuvimos allí, pero esto a nivel personal. A nivel institucional todavía no hemos tenido contacto. Creo que en esta semana sí, reuniones de trabajo. Bueno, y en lo que va a ser la transición en el municipio de Ciudad del Plata, ¿algún contacto con las actuales autoridades del municipio? ¿Cómo va a ser esa transición, Mariana? Yo pienso que va a ser bien. La señora alcalde el otro día, cuando terminamos la elección, me llamó por teléfono, estuvimos charlando. Bien, y pienso que va a ser bien, o sea... obviamente, como me preguntaban también, ¿qué tenés programado? Nosotros no tenemos nada aún, porque nosotros hasta el sábado no nos podíamos adelantar a los acontecimientos. Claro. Entonces, mentiras, y digo, sí, está planeado esto, aquello.
No sabíamos. De ahora al más, sí. De ahora al más vamos a empezar a ver cuál va a ser el equipo de trabajo, a ver muchas cosas primero que nada antes de poder empezar a tomar resoluciones y actitudes. Y como te vuelvo a repetir, hay un conjunto, hay un consejo, y bueno, ahí va a ser donde se empiecen a tomar las decisiones. Bueno, otra cosa importante, ¿no? De este grupo que trabajó, también hay un edil departamental, ¿no? Que en este caso es Gervasio Cedrés, que representa al mismo grupo. Va a ser importante tener esa presencia de alguien de Ciudad del Plata en la Junta Departamental. También, bueno, hay otros vecinos que son de otro partido que también van a estar, ¿no? Creo que eso era algo que se reclamaba, más presencia de Ciudad del Plata en la Junta Departamental, y en esta oportunidad se va a dar, ¿no? Sí. Lo que se le reclama no es al propio vecino de Ciudad del Plata. A él es al que se le reclama. Claro. Que el propio vecino de Ciudad del Plata tiene que tener el conocimiento, ¿tá?, de que no siempre que vienen a buscar nuestros votos para representarnos. Claro. Vienen a buscar el voto y después se olvidan. Claro. Entonces, eso sí es lo que le reclamamos al vecino. Mire a quién vota. Claro. Mire que realmente sea un... que ahora se me fue el nombre, un sublema de Ciudad del Plata. Exacto, exacto. Que usted, el que va a sentar allí, sea quien lo represente y también a quien le pueda ir a reclamar. Seguro, exacto. Porque después no los vemos más. Ese es un reclamo que hice siempre y un reclamo en el que hicimos ahí con esta oportunidad. Nosotros ahora, como ser, logramos tener un representante del Partido Nacional, que ya también lo habíamos logrado en la pasada, haciendo lo mismo. Uh-huh. Y bueno, esa es la intención. Tenemos lo suficiente votantes como para poder tener uno, dos o tres ediles representando Ciudad del Plata sentados en la Junta Departamental. Bueno, logramos uno, pero creo que si empezamos de a poquito a hacerle entender esto a la ciudadanía de Ciudad del Plata, podemos llegar en un futuro a más. Ahí está. Bueno, ¿cómo viene ese trabajo de lograr más identidad de Ciudad del Plata, ¿no? A veces se habla de la ciudad dormitorio, la incidencia de Montevideo. Creo que eso también es otro de los trabajos que me parece todo el sistema político, bueno, y en su caso que va a ser la alcaldesa, seguir tratando de afianzarlo, ¿no? Ya, yo no, primero no considero que seamos una ciudad dormitorio. Es cierto, sí, trabajamos la mayoría en Montevideo, o trabajan la mayoría en Montevideo, otros trabajamos acá o en las industrias que tenemos en la zona. Lo que sí es cierto que no nos visualizamos aún como ciudad. Cada uno de nosotros mira su barrio. ¿Me entendés? O sea, así como fuimos formados como fraccionamiento, así seguimos mirando. El que es de delta al delta, el que es de playa a playa, el que es de Monte Grande, cada cual mira su barrio y no nos vemos en una totalidad, aún no nos visualizamos como ciudad. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a que tenemos que mirarnos en un todo, en un combo, porque somos un combo y si queremos crecer tenemos que crecer como combo. No en forma independiente cada uno de los barrios. Sí, muy bien. Bueno, así que en estos días más reuniones, ¿no? Más programar todo lo que va a ser esa transición. Exactamente. Sí, en estos días ahora sí empieza el trabajo. Primero nos tenemos que, bueno, que reunir y ver con la futura intendenta qué es, cómo tenemos que planificar algunas cosas, reuniones de trabajo. Y obviamente con el equipo nuestro también, aunque ya nos reunimos extraoficialmente. Y bueno, ir viendo cómo nos vamos a ir armando para empezar el trabajo. Ahí está. Y también, bueno, esa coordinación con la OPP, con el gobierno central, en su momento, bueno, se había informado que generalmente para Ciudad del Plata siempre había muchos recursos, porque también cuando se hacía el diagnóstico, ¿no?, había muchas necesidades, ¿no? Ahí también va a ser importante ese trabajo eficiente para poder lograr cosas, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente va a ser importante y bueno, también ya decir que agradezco, me llamó el presidente de la República, la vicepresidenta, el presidente del Partido Nacional, el secretario de Presidencia, o sea, todos poniéndose la orden, todos felicitando por el logro y bueno, para lograr un trabajo en conjunto.